primer lugar, el equipo está creado alrededor de Sinicha y lo vamos a jugar con cañón batidor, ¿vale? Le vamos a hacer la batidora a nuestros rivales. ¿Por qué? Cañón batidor es un movimiento que es actúa como gigadrenado y escaldar a la vez. Cuando tires el cañón batidor, básicamente te vas a curar la mitad de la vida de un Pokémon y del segundo también te curas la mitad de la vida, ¿vale? Aparte tienes 20% de quemar y puedes descongelar a los rivales, ¿vale? Importante esto. Paz mental para subirte al ataque especial y la defensa especial, bola sombra, ¿vale? Por Stab. Creo que este Pokémon con restos y Grassy Terrain está roto, ya lo veréis. El Terafairy me parece bomba, creo que va muy bien sobre todo para protegerte pues de un Flutter enemigo, de un Chienpao enemigo. Realmente serían estos dos los que me cuadran más, incluso el Ogerpon, el de fuego, y el Landorus con Terafly. Así que eso, creo que el Sinicha a nivel defensivo con este Tera está cojonudo. Chienpao, Tera Fantasma, no hay ninguna duda acerca de esto. No le pondría otro Tera. Triturar, golpe bajo, chuzos, protección. Le he ponido... alguna vez he hecho la broma de le he morido, pero le he ponido ahora me ha salido de mi cabeza, ¿eh? No lo he hecho adrede, así que os podéis reír de mí. Le he puesto el triturar, ¿vale? El triturar que está puesto en el Pau precisamente porque... Creo que teniendo Hans con Drain Punch, creo que la cobertura de lucha no es tan importante como antes. O sea, es buena la cobertura de lucha, ¿vale? No estoy diciendo que sea mala para nada, pero creo que el stab de Siniestro va a ser más útil, más que nada porque al final pueden haber Creselias, también pueden haber Sinichas. Si bien es cierto que al Sinicha le pegas con chuzos, pero el triturar también es más accurate. En fin, el triturar yo creo que a la larga va a ser bastante útil. Y un cálculo que me he dado cuenta es que triturar más golpe bajo siempre mata a Ogerpon, ¿vale? Esto me ha gustado bastante. El Urshifu con detección, azote torrencial, Aqua Jet y mofa, ¿vale? ¿Por qué con mofa el Urshifu? El mofa en Urshifu es básicamente, sobre todo para Mongoose y para TR Setters, ¿vale? Es importante, sobre todo, tener un mínimo de recurso contra Mongoose. Si os podéis fijar, en este equipo tienes a Sinicha y ya está. Tienes al Lando, que le pegas de forma ofensiva a la Mongoose, pero poca cosa más hay. O sea, está el Pau también, pero te puede tirar el Tera de agua. Tienes pues la cobertura con Hans o Rillaboom, o incluso el Sinicha. Pero vamos, que no deja de ser un recurso más para la Mongoose el mofa, ¿vale? Y a mí me ha parecido muy importante. El Rilla me parece muy bueno con la Miracle Seed y con Chienpao al lado. Es muy, muy, muy bueno. O sea, sí que es cierto que ha bajado el base power de Fito Impulso de 70 a 55, ¿vale? Han bajado 15 base power, pero la realidad es la siguiente. Sigue pegando como un camión. Mazazo con Chienpao al lado está roto. Lo podréis ver ahora cuando lo practique. Landorus con el Tera de volador, ya lo he mencionado, pero es muy importante también el Tera volador de Landorus para los Ogerpon. El Lando Scarf va a ser diferencial contra el Ogerpon, ¿vale? Y vamos a tener que mantenerlo en pista para ese matchup. Tera Explosión, ida y vuelta, pataleta y avalancha, ¿vale? El Ferropalmas con el Tera de Fuego. El Tera de Fuego se lo he puesto por el Ogerpon, precisamente. Por los Rillas también, por Chienpao. Sufre contra Urshifu, pero tenemos contra Urshifu a Landorus, a Rillaboom y a Sinicha, ¿vale? Así que, nada. El Volteocambio, precisamente, es un Ferropal más lento. Creo que es un equipo que, si te posicionas mejor que el rival, estás con mucha ventaja. Es muy similar al equipo de Shohei de los Mundiales, de hecho, pero tienes a Rillaboom y tienes a Sinicha. Así que vamos a ello. Está en Discord el paste. Vale, vamos a jugar contra Mimikyu, Gastrodon, Landorus, Moltres, Creselia y Heatran. Chienpao, Rillo vamos a hacer. Sinicha al detrás. Y Lando. Vamos a hacer esto. Puedo picar al Hans también, pero sufre un poco. Vale. Mimi, Lando. Ok. Quítalo, Phil. Lo he quitado. Vale, tenemos Lando, Mimi. Vale. Vale. De Twitter. O de Twitch mismo, lo que te funcione. ¿Cómo funciona? Sorpresa, se tiene que utilizar el primer turno, suscriptor. Vale, aquí puede que nos tire TR, gente. Tenemos Tera de planta en el Rilla, precisamente para pegar más. A ver. Puedo hacer el focus al Mimi, pero puede tener Tera Blast perfectamente.
Es que no sabemos. El chuzo, si me tira altera, lo tanquea. Creo que voy a hacer triturar y mazazo y me la va a pelar. Le voy a hacer el focus al Mimikyu. Me la pela. El Lando se puede ir perfectamente. Vale, ahí está. Se ha ido el Landorus, o sea que a lo mejor muere el Mimikyu. Incluso depende del bulk. Tengo al Shinichi y al Lando detrás, ¿vale? ¿Por qué Crunch y no la Shout? Crunch puede dropear defensa, no hay más. Creo que esto puede matar, ¿eh? Sí, le mato. Perfecto, no tiene el TR, gente, así que buen turno 1. No hay ninguna diferencia de Timber, hermano. Vale, muy buen turno 1. No tiene el TR para... ¿Por qué ha hecho cambio directo? Tiene miedo de que le tire la Isakel. Lo entiendo. Entra de nuevo en el Lando, vale. A ver, esto podemos hacer... Sí, sí, sé que no es Scarf, lo sé. Sí, 75 es muy poco, es verdad. ¿Puedo tirar chuzos a Landorus? Chuzos a Lando y meter a mi Lando. Sí, puedo hacer esta. Lo único que tengo que tener cuidado... no sé, ¿eh? Creo que quiero tirar Protect. No, quiero tirar Protect para ver el Tera de algún nuevo de estos Pokémon. Vale. ¿Este era de Lando? Heatran, vale, eso es muy bueno saberlo, Tera Grass, ok. Eso significa que vamos a tirar nosotros el Tera con nuestro Landorus, ¿vale, gente? La de ponerle a V y Fuerza Quina no iría mal tampoco. No es mala. No es mala, Pablo. A ver, ¿ha tirado ida y vuelta o qué ha hecho? ¿Ha tirado U-Turn? Y ha tirado el Tera. Hospitalidad. Hazme caso. La hospitalidad está roto, tío. Te cura. Cuando entras en pista, te cura. Está demente, cabrón. Vale, esto va a ser Isakel al Lando. Se puede ir el Lando, ¿eh? Pero quiero a Isakel aquí y meter a mi Lando. No me mata de Heatwave. No me mata de Heatwave, así que estamos bien por esa parte. Es un 25% de curación, es como un Life Dew, pero no te curas a ti mismo, ¿vale? Importante eso. Es absurdo, literal. Y con el Calm Mind, tío. Obviamente no te curas a ti, ¿no? Pero Calm Mind con este bicho, con Leftovers y Grassy Terrain, ya lo veréis. Está muy roto, lo veréis. No sé si... Vale, no es Scarf. Estamos prácticamente seguros de ello. Y lo hemos comprobado ahora. El Lando cae del Chuzos. Y tira un Daimia, ok. Mientras no nos queme, estamos perfectos. Porque ahora tengo yo el Tera con el Landorus. El Tera de volador. Vale, no hay ninguna quemadura, perfecto. Yo, personalmente, me da mucho miedo el Tera, o sea, el Ondaimia, tío. Lo paso mal. No sé si vosotros también lo pasáis mal, pero yo lo paso fatal. De verdad, ¿eh? Vamos a meter al Shinichi y le vamos a tirar Teraplosión al Heatran, que lo deleteamos siempre. Y Shinichi, si en cualquier caso nos tira el Protect con Heatran y nos tira Rayo Hielo a nuestro Landorus y nos mata, que no debería matar, después tendríamos Rillaboom Shinichi y puedes tirar Fake Out Calm Mind, ¿vale? Y con el... Mira, aquí me curo un poco, que esto es clave, por cierto, que no me debería matar nunca con el Rayo Hielo. Pero lo dicho, que si me matara, ¿vale? Después tendría el Fake Out Calm Mind y debería ganar siempre. Aparte que me quedaría el Chempao al detrás. ¿Te ha gustado, David? Es buena, Sí, es una Situs, literalmente, Rubén. Está muy, muy, muy bien, Descansa, Gopa, tío. Un besito. Gente, los que me queráis contactar por los coachings, ¿vale? Tengo huecos libres miércoles, jueves y viernes, ¿vale? Contactadme. Son 25 euros la hora. No van a subir las clases. Podría llegar a subirlas, ya lo dije en su momento, pero no van a subir, ¿vale? Así que gracias por vuestra confianza. Nada, primera partida muy buena. Vale, tenemos un equipito, Mr. Adidas, que es Ogerpon.
Rillaboom, Landorus, Fluterus, Shifu, Tornadus. Vale. A ver. Esto va a ser Chienpao. ¿Por qué lidiamos Chienpao? Vamos a explicar un poco el Team Preview, ¿vale? En Team Preview yo estoy viendo un Tornadus, un Rillaboom y un Landorus. Me gusta mucho Chienpao porque veo tres debilidades a hielo. Aparte que Chienpao le amenaza a cinco Pokémon de su equipo. Hay otro Pokémon que me gusta mucho contra su team, ¿vale? Que es Hans. Hans me cubre un poco al Oggerpon y me cubre también al Urshifu. Por lo tanto, voy a piquear Chienpao Hans. Al detrás voy a piquear a Landorus para su Oggerpon. Y para su Rilla. Y voy a piquear a mi Rillaboom, ¿vale? Porque quiero Rilla contra Urshi, Flutter y Lando, ¿vale? No quiero a Sinicha teniendo Tornadus. Y no quiero a Urshifu teniendo Oggerpon, Rilla, Tornadus, ¿vale? ¿Se ha entendido un poco el Team Preview? ¿Lo habéis entendido? Os recuerdo que todo esto pues lo explico de forma más extensa y mejor, ¿vale? En mis coachings. Por favor, la gente que esté interesada, que me contacte. Fluttermane, Tornadus, Chienpao, Hans. Perfecto. Perfecto, perfecto. Sí, sí, yo me hago autopubli, tío. Si no me hago autopubli, ¿quién me hace la publicidad? Folagor, ¿no? vale, hacemos... ahí saque la Tornadus. No sé si tendrás Sunny Day. Puede que tenga Sunny Day. Puede que lo tenga. Tendrá. Me puedo tirar esto. ¿Es Cover Cloak? Es un rental. Voy a hacer esto. No sé si es Cover Cloak, ¿eh? No lo es. Perfecto. Brillo mágico. Bien. Estoy bien. Hansing Heavy con Ball Switch. Muy útil, ¿eh? Para este equipo. Muy útil. Vale. Perfecto. Y ahora tengo... Sacker. De hecho... El Tornadus era mental, vale. Claro, aquí tiene que decidir si tirar Sunny Day o me tira Bleakwing Storm. No. Voy a tirar Sacker y Wild Charge. Sí, voy a hacer esto. Lo retira, vale. No pasa nada. Me ha tirado Bleakwing entonces. Está bien. Muy risky su jugada, ¿eh? Muy risky. Pero está bien, tengo a Grassy Glide al detrás y a Landorus. Está muy bien. Grassy Glide y Rillaboom. Suarecico, muchas gracias, hermano. Dos putos años. Te quiero, cabrón. Dos añitos ya, debo desde el principio de mes intentar coincidir un streaming tuyo para poner el puto mensaje. Te quiero, tío. Muchas gracias. No te preocupes, tío. Lo mejor es que tenga trabajo, ¿eh? Ya vas a tirar chutos y directo a la caja del pino, Lando. Sí, pero lo ha jugado mejor. Porque ha cambiado, no ha pegado G-Suscriptor. Exactamente, Simi. En este equipo yo creo que es mejor. ¿Cómo lidias con Flutter? Tengo muchas cosas para Flutter. Tengo Lando Scarf, tengo Pau, tengo Rilla, Regolino. Vale, sí, sí, sé que me mata, sé que me mata. Sé que me mata. Esto va a ser... tengo que hacer un doble switch. ¿Pero cómo hago el doble switch? Creo que el doble switch siempre es Lando aquí y Rilla aquí. Y si me pega el Rilla, lo tanqueo a menos uno. ¿Vale? Lo que ocurre es... Si él me tira el Tera, me mata, ¿vale? Así que vamos a ver si hace uso del Tera en este escenario. Le queda
Draven, mucha gracia, guapo. Tremes viendo cómo spameas Pikachu en el puticlub de Fulabor. Mucha gracia, guapo. Vale, por el comentario al final. Muchas gracias, hermano. Avalancha, ¿vale? Está bien. Y... danza espada. Danza espada, ok. Bueno, no está mal esto, ¿eh? No, no hay problema. Porque le estaleamos el Tailwind. Sí. Esto es muy bueno para mí. Yo tiro ida y vuelta. Le quedan dos turnos de Tailwind. Sí. Esto es muy bueno. Esto es ida y vuelta aquí. Y sorpresa aquí. Soy Scarf Lando. Le estaleo el Tailwind. Hemos ganado, gente. Hemos ganado. Esto es Fake Out. U-turn, ¿vale? Retira. No. Esto es perfecto, gente. Esto es perfecto. Ahora os lo enseño porque es perfecto. Yo siempre aquí Fake Out U-turn, ¿vale? Su Flutter cae. No pasa nada por esto. No pasa nada. Vale. Nosotros matamos al Flutter. Ahora entramos con el Hans. Le tiramos otra vez Fake Out a su Ogre Por. Nunca pega. Vale, entonces nuestro Rillaboom, ¿vale? Nuestro Rillaboom se va en este escenario y entra nuestro Landorus, ¿vale? Ahora os lo enseño. Aquí entramos con Hans, ¿vale? Siempre. Y el Rilla se va, ¿vale? Aparte que nos ayuda después en late game. Ogre, ¿qué? Oye, gente, alguien se dio cuenta en la entrevista. ¿Cuántos de aquí visteis la entrevista? ¿Cuántos de aquí la visteis? ¿Viste la entrevista del stream de Pokémon? ¿La visteis? ¿Alguien se dio cuenta de que casi digo? ¿Qué digo, gente? ¿Qué es lo que estuve a punto de decir? Full pivotaje, equipo de jugones, sin duda, David Ver. Overport, sin lugar a duda. Estuve a punto, cabrón. A puntito, eh. Pero no. No te creo, tengo que ver la entrevista. Míratela. Y le dije, can you say it, please? Agaporni. ¿Qué es eso de Agaporni? Manbibi. Ah, tirotera con este. Vale, imagínate que dices Chegini que ojalá. Ojalá. Qué barbaridad. Nada, gente. Agaporni es un pa. Ha tirado ida y vuelta. Nada, estamos bien. We are fine, people. Retiro Hans, meto a Rillaboom, le tiro el Tera Blast al otro y estamos perfectos. Se ha acabado el Tailwind, que era lo que queríamos, así que. Rilla, Tera Blast. ¿Os dais cuenta de lo bueno que es este equipo? Es muy bueno, O sea, tiene pivotaje con Lando Hans. Tiene Rillaboom con prioridad y Pau. Tiene su Urshifu también. Es que hay mucho daño. Hay mucho bulk. El Lando Scarf es clave. ¿Vale? Sobre todo por el Ogeporn. CGM Edits, grande, tío. Muchas gracias por el follow. Un abrazo, tío. Es como un loro pequeño, la Vagaporni. Yo tuve unos cuantos, no sabía que era un loro pequeño. Yo es que a nivel cultura me pierdo. Aquí uno sabe de Pokémon y ya. En este meta creo que se va a pivotar mucho con Lando. Lando va a ser importantísimo. Importantísimo. Tío, ¿ves a la seta en esta regulación? Sí, pero va a bajar. Va a bajar. Es un lorito bien majete. Habrá que verlo después. ¿Pero habla? Imagino que sí. Sí, vuelve Ferrosaco, Sí. Bundle va a volver. Ahí está el Transplosión, Alex, ya lo dijo Khaled. Yo soy analfabeto, pero he creado una escuela. A ver, analfabeto como tal no soy. Creo, Pero sí que a lo mejor hay alguna cosa que joder, no lo sé. No pasa nada. Nada, esto es Fake Out y Tera Blast. Qué bueno es el Lando, tío. No dice nada. Ah, no hablan. Qué lástima. Alex, ¿sabe que
que era el amor de mi vida, se lo ha hecho saber en todo momento. A ver, ¿qué dice? No me arrepiento de nada de lo que he hecho por ella, todo lo contrario, me alegro de haberle enseñado cosas. He sido su héroe en su momento, creo que ahora no me necesita. Te prometo que lo que más deseo en el mundo es que seas feliz. Te lo digo de corazón y lo sabes. Para mí ha sido mi niño, mi luz. A pesar de todo esto, para mí es muy importante y claramente todo lo que hemos vivido no lo voy a olvidar nunca. Joder, se me están declarando. Va a subir el team. Sí, este equipo está para suscriptores. Ahí eran Mendoza 95. Creo que me gusta... Riyaboom Chenpao, tío. Con... Shinicha. Y Lando. Sí, me gusta esto. Me gusta mucho este game plan. Porque, o sea, os explico. Rilla Pau me cubre a Flutter Dragonite. Y Lando Shinicha debería cubrir todo la back, ¿vale? How much is English coaching per hour? 50. It's 50 per hour. Well, depends. Depends on what you want to work. It can be 40 an hour. Dollars, though. Not euros. Euros. 7-0 con este team en Showdown. ¿Estás tardando en suscribiros? Grande, mena, coño. Mira, me ha hecho la lead que pensaba que me haría. O sea que, de locos. Ok, I'll message you if I'm interested. Sure, man. Hola, Rabius Dragon. Muchas gracias por la raid, tío. ¿Cómo va eso? Esto es Fito Impulso aquí. Y... Es que Fito Impulso. A ver. A ver, Flutter, 252. Riyaboom. Defensa. Crazy Glide. Tengo que tirar el Tera, Tengo que tirar el Tera. Que puede que no mate. Puede tener bulk. No, está bien. Muy buenas, porque Alex ha revelado ya las reglas. Las reglas a nivel oficial todavía no están publicadas, pero se saben. Que van a ser lo mismo que Regulation D, pero con los nuevos Pokémon. Alex Gomeverna, más conocido como PokéAlex, es un reputado comunista bolchevique que se mantuvo activo en la esfera política española desde 2022 hasta su muerte. Entre sus más destacados logros se encuentran por la repartición equitativa del sueldo en futbolistas y al título de la farándula, junto con la legalización de la prostitución tanto en Orihuela como en el polígono Marconi. Dando así condiciones de trabajo dignas. Pero, ¿desde cuándo se ha hecho conocido Alex Gomeverna? Es Kunky, no lo entiendo. No, no entiendo eso, ¿eh? Ese es Alex Gómez. Sí soy. Vale, se va, pero tengo al detrás. O sea, va a meter al Dragonite, pero estamos bien. Es lo que pensaba, que tengo chuzos y después Woodhammer al otro. Oye, ¿vosotros sois muy fans de Psycho y Quevedo? Porque yo, por ejemplo, no soy tan fan de esta gente. Y tengo un colega que está literalmente adicto a Psycho y Quevedo. De Quevedo sí, de Psycho no. Obviamente no, de Estopa, más o menos. O sea, lo respeto, ¿eh? No tengo ningún problema. De hecho, me alegro que los chavales le vayan bien. O sea, creo que se le ocurran una barbaridad. Inalilux, muchas gracias. A media velocidad extrema. Están muertos los dos, ¿eh? Están muertos. Es que Chenpao Rilla se rushea a este team, cabrón. Hey, Ninelux, muchas gracias. Un besito. Orlok. ¿Pero estás hablando de la reina Isabel o de cuál, Guillem? ¿He hecho hoy algo de VGC, por eso te hago raid? ¡Ojo! ¿Pero las nuevas reglas o qué? Yo soy más de The Queen. Ah, yo también soy de MDA, Brandiviri. Tú sabes. Le queda al Crinealato, que le voy a meter Grassy Glide. Nada, con dos amigas, muy bien. Disfrutando. DTR. Sí, hombre. Sí, hombre.
Esto va a ser Fito Impulso siempre al crinalato. Me queda el Sinicha. Espérate, me voy a quitar el Urshifu, eh. Me voy a quitar el Urshifu que me ha... Esa mierda me puede reventar. Nah, voy a por el Urshi de manual. ¿Qué tira? ¿Tera? ¿De qué? ¿Es Tera Dark? En verdad me he troleado. Creo que era Switch Alando. Era Switch, era Grass Glide al otro y Switch Alando. Porque si me tira Wicked. No, si me tira Sucker Punch, creo que muero, ¿eh? Vale. Eso está bien. Que no me tire Sucker. Vale, nice, hemos ganado. Si tira Sucker, me la lía, cabrón. Madre lo que pega. Madre mía, cómo pega el fucking Ryabum. Nos ha dicho que a lo que veníamos de su raid nos hacía 70% de descuento en coachings. Sí, hombre. Sí, hombre. ¿Pero qué se ha contado esta mujer? Alex Gómez-Berna, también conocido como PokéAlex, es un personaje que se caracteriza por un apasionado defensor de las teorías comunistas bolcheviques, aunque su interés principal suele ser obtener beneficios personales con su característico sombrero de ropa y su monóculo. PokéAlex se presenta como un revolucionario... No, yo adoro a Kikigor. Kikigor es la mejor persona de este chat. Después de mi padre. ¿Os conocéis? Kikigor y... ¿Y yo? Yo, claro, le conozco de toda la vida. Frecuento las discotecas de Cuenca y después de las discotecas nos vamos al Putty Club. Claro que sí. Sí, sí. A ver, tenemos a Iron Bundle, ¿eh? Un Bundle delante con Indeedee. Eso va a ser Hans, Lando, Pau y Rilla. Dale. Vamos a ello. Última partidita creo que va a ser, ¿eh? Leo Fonto mientras completo la Pokédex. Dale, dale, cañita. Yo es que la Pokédex ya... Eso lo hacía... Lo hacía mi padre. Aquí el niño está adicto al competitivo y ya está. Goldengo Indeedee. Va, no está mal. Le tiene que tirar sí o sí... Follow me. Tiene que tirar eso. Puedo tirar... A ver, podría llegar a tirar... Volteo Cruel. Volteo Cruel... U-turn. Ni lo jures. Se nota, ¿no? Un poco. Yusef, hermano. ¿Cómo estás? Para saber UVs, naturaleza de ataque de los Pokémon, Picalytics. Vale. Esto va a ser Follow Me Nasty de manual. Ah, no ha tirado Follow Me. Otro Sniper, tío. Otro Sniper, de verdad. Sí, 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 sí puedes, sí puedes. Si el otro Pokémon es volador, sí. Me ha tirado Follow Me, tío. ¿Cómo? Hay gente muy descarada, ¿eh? Muy descarada, loco. ¿Qué ha tirado? Psíquico. Joder. Alex, ¿por qué si una chica no está gorda me insulta? Pues porque no le gustas. No hay más. ¿Qué te voy a decir? Es dura la realidad, supongo. ¿Y solo a las gordas le gusto? Pues eso parece, hermano. Eso es lo que vas contando por los chats de Twitch. Chiyu, vale. Tengo Lando al detrás, eh. Lely, 6.20 de timer, eh. Ten cuidado, cabrón. Ten cuidado, eh. Volteo cambio por si tira altera Ghost. Sí, sí, mírate todo el timer. O sea, mírate el game y tal, Lely. Al menos suscríbete, bobo. Suscríbete. Ya que vas a estar aquí
pensando cuál es la mejor jugada después de ver mi play. Y ahora sí va a perder, ¿eh? Hombre. Hombre. Y ahora sí va a perder. Que ahora entrará mi colega Rillaboom. Y le va a hacer pu pu. Lanzallamas. Muy bien. Molve, molve, molve. ¿Qué coño es, loco? ¿Esto qué coño es, tío? ¿Esto qué coño es? ¿A qué mierda juegas, cabrón? ¿A qué mierda juegas, loco? ¿Es tan descarado, tío? ¿Es tan descarado, cabrón? Das puta pena, tío. Lely, das puta pena, hermano. De verdad, das lástima. O sea, ponte en tu Twitter, ponte... Oh, en 2023 he ganado a PokéAlex. Jo, jo, jo. Das puta pena, hermano. Y si puedes, póntelo en formato vídeo, tío. Que al menos te lo he dicho yo. Es que... Qué pena de chaval, tío. Qué pena. Ay, Dios mío. Gente, contadme cosas bonitas. Mandadme fotitos de gatitos por Instagram. Unas fotitos lindas de gatitos. Tío, ¿cómo puede ser que sea alérgico a los gatos? O sea, ¿cómo puedo nacer tan defectuoso? De verdad os lo digo, tío. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Está lindo, Typhoon. Vale. Protect, protect. Llevas un chimpao. Eso no tiene nada que ver. Ya sé que es un gatito. Yo también soy alérgico, te entiendo. Podría ser alérgico a los gatos desde la humedad. Viviendo en el norte de España como mi pareja, podría ser peor. Tú. True, true. Se ha quedado sin ideas ahora, eso parece. Y yo soy alérgico al oxígeno y aquí va. ¿Cómo se puede ser tan pesimista, cabrón? Hombre, no. La hostia del patal... No, no pega el doble. Nasty Subprotect Make It Rain, o sea que Hans se recoge ese Goldengo, básicamente. Básicamente. Creo que me escucha Lely, porque ahora está atacando rapidito, ¿no? Lely. Lely. ¿Estás ahí? Lely. 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 Estoy como una regadera, tío. Nada. Estás esquizo un poco. Un pelín, ¿eh? Pero es de herencia, ¿eh? Es de herencia, es de herencia. Gente, lo peor de todo es que todavía puedo ganar. Lely. ¿Qué te ocurre, Lely? Puedes perder. Y snipeas. Uf. En fin. Cosas de la vida, ¿no? Cosas de Lely. Jugar Scream Tail te volvió loco. Buah. Que si me volvió loco, dice.
Sí, como una auténtica regadera, cabrón. Como una regadera, loco. Vale. Creo que se llamó Leli porque el nick de Lelo ya estaba cogido. De Lelo. El invento del Joker, todos sabemos que Carham era una adaptación de Rebus. Cositas, ¿no? Cuchara de Gonzalo, hermano. Voy a leer una play. Me la voy a jugar. Vale. Él no se la ha jugado, por lo que veo. A lo mejor tira Protect. Él, por lo que veo, no se la ha jugado. Muchas gracias, Gonzalo, hermano. De las 33, no lo sé. ¿Ha protegido? Vale, habrá tirado Protect, ¿no? No pasa nada. Protect. Vale. Yo le he leído el cambio a Chiyu. Había leído cambio Chiyu Protect. Aquí. No ocurrió. Vale. Bueno. Por ahora. Yo voy a hacer esto. Venga, Leli. Tira en core. Si tira en core, se puede ganar. Sacker más Grassy Glide. Tiene en core. Otra vez. Vale. Bien. Ahora tenemos que leer un turno. Un turno es clave. Tiene Chiyu. A ver qué ocurre. A lo mejor me lee y me gana. Puede ser. ¿Te has puesto nervioso, Leli? Leli. Uy, Leli. Estás nervioso. Ay, no puedes mirar la pantalla. Estás nervioso. Está siendo mi mejor stream en mucho tiempo, tío. Qué barbaridad. Leli. ¿Qué ocurre, Leli? Ay. No. Leli ganó. Casi. Me voy, gente. Gran streaming. He estado close, pero sí, literalmente te leen absolutamente todo. Teniendo un Lando o un Chimpao, te dirán sustituto en la cara. Ah, poco se puede hacer. Pero casi la pierde. Esa es la realidad. Se le han puesto los huevos aquí. De hecho, yo creo que ha sido roll, by the way. Leli, suscríbete, va, hermano. Al menos, admítelo. Gente, os mando un besito. Me voy ya, ¿vale? Descansad. Un besito a todos, ¿vale?